Que era guerrero también, por eso se llamaban yuco, como eran guerreros. Y yupa es como cualquier, como decimos, guatilla. Como considerado guerrero, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver de cómo se mataban los yupas de frente a frente, como decimos nosotros, con paletillas. Ellos eran los dueños de la tierra y de la cultura, los aborígenes, los originales. Además, tenían tras de sí una historia fabulosa, que la Dios me dé tiempo para escribirla, de guerras y guerras y guerras de la comunidad contra ellos, y de ellos contra la comunidad. Y guerras injustas, de toda esa región, Codazzi, guerras de masacres contra ellos, y ellos se defendían y mataban gente también. Y sucedió que cuando yo tenía... En mi infancia yo alcancé a ver becerrineros de mayor edad llenos de cicatrices de los combates contra los indígenas. En la cabeza por los macanazos que recibían. Había un señor que le decían Barranquilla, que no era becerrinero, que un flechazo le unió las dos piernas y él con orgullo mostraba las cicatrices. Padre Camilo fue quien excursionó la cuestión en la sierra conquistando a los indios. Pero no sé qué Camilo sería. ¿Dónde el padre Camilo? Que después el padre Camilo lo reemplaza el padre Amado. El padre Amado lo reemplaza el padre Leandro. Padre Joaquín. El padre Amado, el padre Joaquín. El padre Joaquín lo reemplaza el padre Amado. Padre Leandro. El territorio nos representa, es nuestra tierra, a donde Dios a punto nos dejó primer, cuando creó el mundo, Dios nos entregó un territorio grandísimo, como decir, cada etnia tenía su territorio, como decir, los motilones, los huivas, los arhuacos, y los guayú. Cada territorio nos dio, o sea, como decir, unos límites que nos dieron. Los límites eran los ríos y cerros, todo eso. Los niños venían esporádicamente en época de verano a pasar su época comiendo pescado aquí en el río. Llegaban hasta aquí, no llegaban hasta Cartagena, donde Don Mencho. De ahí para allá se quedaron así los apasionados. Cartagena, Los Caballos, Socomba y Betulia. Esos eran los sitios de los indios pasar el verano. Para nosotros es territorio sagrado. Para nosotros es para que trabajemos y hacer nuestras cosechas. Pero no era para acabarlo, como hoy en día nos acabaron todo con las montañas, con pesca, con los ríos, con animales que había. Porque el indio huyó. El indio le tuvo miedo a los perros y a los tiros, a la escopeta. Y se fueron por aquí, ¿ve? Fueron de aquí para la fortuna.
De aquí se fueron huyendo los indios a los españoles para ir para la Fortuna. Ahí se ubicaron en la Fortuna. Cuando yo lo conocí, allá fui cuando estaban guapos. Allá a la sierra esa, Genaro, esa gente, allá a San Genaro fuimos. Esa gente sí, esa gente eran unos animales. Esos eran unos animales, pero animales de verdad. Guapos eran esos indios, una vez fuimos por allá. Claro que no me hicieron, como diremos, nos amenazaron, ¿no? Pero sí estaban un poco arisco con uno. No se dejaban ver mucho así de uno y no hablaban muy con ellos. Siempre estaban ahí por allá amontonados y nosotros le buscábamos, pero eso no uno podía aguantar el olor de la gente. La gente sería muy afeo. Yo los alcancé a conocer. Uy, después, ya se fueron aplacando, man. Fueron aplacando y aplacando y aplacando hasta que se fueron domando los delgados, ¿eh? Para nosotros territorio nunca, nosotros no acabamos la tierra, no acabamos montaña, sino cada año se hacía una parte y otra parte, y así no acababan. Y dejaban 10 años, 15 años hasta que se pongan otra vez el... Como hoy en día ya no podemos movernos de nuestro territorio como éramos antes. Esto era una maravilla, eso era un paraíso. Nada de era un desastre. Bosques, selvas, fauna, unos pueblos indígenas bellísimos en esa sabana. No olvido nunca las sabanas de San Genaro a las que llegué de noche. Después de 3 días de estar con los indígenas de Caño Rodrigo, cogí la montaña y fui a salir a la sabana de San Genaro, pero llegué de noche con ella. Y ahí conocí a un joven que en esa época se llamaba Julio Quiroz, que hoy es un viejito. Y la gran cacica de todos los indios de esa región era Margarita, la mamá de él. Y con ella convivimos como 15 días hasta cuando seguimos hacia Socorpa. Eso fue una belleza, una maravilla. Antes vivía aquí en San Genaro. Ese es el tío mío en San Genaro. Ahí está mi vieja abuelo, la que mataron, y allá está aterrado. Tiene enterrado, por eso yo tiene derecho para vivirme allá, pero si no, se metieron con otra gente. ¡Vamos, chile, vamos a mi padre!
Nosotros solamente tenemos lanza cuando nacen los niños, bautizo de los niños, y lanza cuando hay cosecha de maíz, eso hay. Solamente tenemos esos lanzas. Y cuando sacamos restos de los muertos también. El hueso del fémur. Cuidar nuestro territorio, ¿cómo es? Cuidarnos nosotros mismos como pueblo yupa, ¿ya? Para que no acabemos, para que no nos acaben. Eso es nuestra función del cabildo, como decir, función de aquí, de alcaldía, la misma, como función de los gobernadores, es la misma. Por ejemplo, yo como esposa del cabildo no tengo el función solamente el hogar. Y reuní en la comunidad con las comunidades, yupa. Ahí entendemos las palabras, lo que el gobernador, el cabildo, dentro de resguardo nos hace mover nuestra cultura como cultura tradicional y autonomía. Tenemos allá lo que es hoy en día es guardia, el guardia mayor y los guardias alguaciles. Como guardia, nosotros evitamos muchos problemas dentro del resguardo y apoyando a los hombres. Y como nosotros como mujeres somos los primeros que vamos adelante a evitar los problemas, a evitar los chismes, o sea, para que el resguardo socorro estemos sin ningún problema entre nosotros. O sea que de pronto hay problemas en nuestra comunidad, ellos van a arreglar todos esos problemas para que no pase nada, a veces en territorio, para cuidar nuestro territorio ya.
como uno es más numeroso, más digna dentro de nuestro rey, porque tenemos nosotros el consejera de los hombres cuando hay problemas y somos consejera dentro, esa es la mujer. Hacemos por aquí es mujeres, pues mayush es mochila, pups es abanico con que prende, soplamos el fuego, minuch canasto. Y la gasa de la mochila, yo sé también, hace una gasa para la mochila. La gasa, mayusha vos, la cultura lo manejamos más que todo, la manejan las madres. Manejan la mochila, la saga. Bueno, aquí está. Y eso primero lo corta con esta. Eso primero bien asado para quebrantitico. Hace como 4 días o 5 días dura la asadita, ya cuando ya abran tito, lo corta con esa, que yo tengo material aquí también. Ya eso no sirve ya tampoco. Mire aquí. Uno pone lo corta aquí primero parejo. Bueno, le estoy sacando aquí. Ya pelazo, ya otro pelazo. Bueno, después cuando ya partió esa todo, tiene que darle martillo. Ya está aquí parejo. Y coge lima. Eso se dura como 3 días. Para sacar esa una locena. Se coja así. Bien. Vaya. Mamá, ¿por qué tu bimba lleva? Duró que duró 5 meses. Ayer. Sí. Ya. Después pone cuando yo todavía yo no estás hecho un bebé. Cálmate, cálmate. La vea. ¿Y será que la carga ahí encima? Ay, primo, tu ¿viste en la pajita? Así, para pintar, después coge para arriba así, después coge pintar así, la dibujo, dibujando, así, así, bueno, después coge color, para que quede bonito así, así. Hay dificultad porque a veces ya no se encuentran los elementos que hacían con esto, qué se necesitaba, qué hacían, todo eso se dificulta para ya. Bueno, los ancianos, ellos se empeñan a darles consejo a los jóvenes, a los niños, todo eso, como decir un consejo, consejero, ya. ¿Tienen alguna autoridad? Sí, o sea que cada familia tiene su autoridad, o sea, es el anciano.